Vosotros sabéis lo que se viene, ¿no? A ver, que lo ponga ahí. Ahí está. Hola, chicos. Bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva historia, una nueva mierda. Aquí estamos con Phoenix Wright. Vamos siguiendo con. Adiós, caso mío. Porque sí, porque es un caso que es mío. Quedan, creo que, como unos 4 o 3 capítulos, aproximadamente, ¿eh? Aproximadamente. Así que vamos con ello. Venga, voy a ponerme aquí, por si acaso quiero hacer trampas. porque claro, ¿no? Hay algunas cosas que no me acuerdo y las tengo que buscar. A veces sí hago millones de trampas, porque si tengo que básicamente hacer una serie que básicamente hay algunas cosas que no me acuerdo, pues básicamente entonces no terminaría esta serie casi nunca. O sea, estaría a lo mejor pensando de, oh, no sé cuál es la respuesta, y estaría pues muchos minutos haciéndolo y claro, no es viable, no es viable, no es viable. Lo que quiero es básicamente es como hacer como que fuera doblaje. Realmente no es doblaje, pero porque yo soy solo yo solo, y claro, yo solo pues no puedo hacerlo yo todo solo. Claro, necesitaría pues un chico y por lo menos una chica. Por lo menos podría hacer de los chicos y otra persona hiciera de las chicas, pero claro, no tengo novia. Y no creo que. Y mi hermana no creo que quiera salir. En fin, vamos a ello. Maya, Maya la mística. Vamos, vamos, Pearl. No puedo soportarlo. Tranquila, cálmate. Todo será bien. La condición era que no declarase culpable en Garry. Hasta ahora el secuestrador ha cumplido su palabra y no ha hecho daño a Maya. Y no lo hará porque el señor Engarne no ha sido declarado culpable. Anímate. No podemos quedarnos aquí llorando. Tenemos que irnos. Tiene razón. Maya, mi hija está pasándolo mucho peor que yo. Así es. Así que. ¡Ey! ¡Vosotros! ¡Valero de menos! ¡Inspector Cutre! Parece que el inspector va a quedarse con el apodo de inspector Cutre. Ahora soy de curso a secas. He venido a hablar contigo, amigo. Pero estamos muy ocupados. Bueno, a ver, ¿de qué quiere usted hablar? ¿Del futuro? ¿Qué tiene pensado hacer ahora? ¿Cómo? ¿Le han despedido, no? ¿Tiene un nuevo empleo en perspectiva? Ah, entiendo. ¿Qué voy a hacer, amigo? No tengo más ingresos hasta que me llegue mi siguiente paga. ¿Pero de qué habla? No habrá siguiente paga. Pues entonces tendré que trabajar en tu oficina, amigo. ¿Cómo? ¿Vas a pasarte todo el día buscando pruebas de la inocencia del señor Engarde? Sí, cierto. Pues entonces voy a ayudarte, amigo. Tengo mucha experiencia en investigaciones, en inspeccionar domicilios. Y además cocino rico, rico, amigo. Yo me encargaré de todo. Vamos, señor Nick, deja que el inspector Cutre se encargue de todo. Bueno. Vale, por cierto, ¿cuál es su especialidad? Fideos instantáneos. ¿Por qué estoy siendo rodeado de fans de la comida basura? En fin, en cuanto a Edward. Nunca había visto a Zuara así al señor Edward. No, nunca pensé que podría decir algo así, pero que le daba igual si la señorita Andrews se suicidaba. ¿Dijo eso? ¡Qué horror! Pero gracias a eso llegamos a la verdad. ¿La verdad? ¿Realmente la última declaración de la señorita Andrews es la verdad? Reconozco que su testimonio parecía lógico, pero tengo la impresión de que hay algo extraño en todo esto. ¿Se refiere a aquella cosa, amigo? ¿Por qué ella quería más? Bien culpar a básicamente a culpar a las a claro, quería culpar al señor Engarde. Si lo pensamos bien,
le quería culpar de forma flagrante. Si tiene que tener, pues eso, alguna razón para querer culparle. Esa es la lógica. Parece lógico, o sea, el último testimonio, pero tengo la impresión de ser de que algo oculta. O sea, hay una razón para que tenía que culpar. No dejó claro, o sea, de por qué hacía lo que hacía. ¿No? Claro, entonces quiere decir que su declaración era una mentira. No creo que tenga que ser exactamente una mentira. Pero yo diría que nos oculta algo, sí. Eso es lo que Edward quiere que creamos. ¡Qué truco más sucio! Incluso aquella fiscal era mejor que él. No, eso es mentira. ¿Fatisca? Nah. Ya que hablamos de ella, ¿sabe cómo se encuentra? Le dispararon esta mañana, ¿no? A ver. Francisquita. La señora Carmen recibió un disparo cuando se dirigía al tribunal, amigo. Pero está bien, ¿no eras? Bueno, está viva. Edward dijo que estaba estable, pero... Bueno, la herida fue en el hombro, así que no ha sido grave. Seguro que le han sacado ahorita la bala y que está descansando en el hospital. Igual. ¿Qué? ¿Tienes pensado visitarla, amigo? No, bueno. No estaba pensando. Ahora, tienes su corazón y todo, ¿eh? Parece que estaba destrozada por no haber podido ir al juicio. Seguro que le viene bien que vayas a... que te azote un poco, amigo. Vamos a que nos azote. Bueno, ahora seguro que no voy a ver. A ver, el hospital se llama... Ah, sí, la clínica Hoti. Ese nombre me pone los pelos de punta. Ah, sí, yo me acuerdo de ese hospital de mierda. En fin, vamos a ese... ¿Vamos a la clínica o vamos antes a básicamente al centro de detención? Quiero decir... lo lógico sería más o menos recopilar un poco los sitios a donde que podemos ir. Sí, voy a ir al centro de detención por si hay algo. Por lo que me ha dicho este guardia, parece que así Andrews también está detenida aquí, junto con el señor Ingaray. Ya que están aquí, podríamos hablar con ellos. Sí, pero ahora mismo les están interrogando. Y no tenemos tiempo que perder. Sí, las horas de visita están a punto de terminarse. Ok. Pues supongo que sí, vamos a la clínica. Es decir, tampoco. Bueno, ahí vamos a ver que nos atoten. Oye, esta persona lleva con muletas desde aquí desde la vez que vine, ¿eh? No ha cambiado absolutamente nada. Nunca pensé que regresaría a este lugar. Sí, vienes a visitar a un paciente. Ah, hola. Un segundo, usted es el director. Sí, soy el director Hoti. ¿Por qué sigue aquí? Sí, la verdad que eso es muy divertido. Sí. Director Hoti. Edward. Sí, soy director Hoti. Es lo que vino esta mañana, ¿cómo se llamaba? Director, Francisca, ¿cómo está Francisca Boncarna? No te preocupes, sí, estás por las manos. Porque verás, yo me encargo personalmente de atenderla. Sí, sí, sí. Sí, y la operación fue muy bien. Me alegro. Parece que Edward no conoce al director, ni sabe su secreto. Tenía un aspecto lamentable, estaba aterrada, sí. Pero es comprensible, sí, a fin de cuentas le dispararon. A veces me recame sigilosamente a ella para sorprenderla, como gritaba. Entiendo. Pero es muy simpática, cuando hacía eso me pegaba con su látigo y yo gritaba como un loco, sí. Pero creo que me gustaba. ¡Ay! Vuelve a tu cuarto. Es que parece usted que arica en mi plantica. Pero me gusta. ¡Ay! Vale, vale. Sí, eso era de bigotas.
¿Qué haces con esos tulipanes, Fenniscrayt? Ah, sabía que no tenía que haber venido. Bueno, ¿qué tal estás? Me dispararon en el hombro derecho, a las puertas del tribunal. No tiene importancia, estas cosas pasan todos los días. ¿Así? No lo sabía, que pasaran todos los días. Justamente todos los días. No sabía que te dispararon en el hombro todos los días. Creo que no. Incluso quería seguir adelante con mi participación en el juicio. ¿Pero os habría sido demasiado? Sí, hasta hace unos minutos parecías estar aterrada. Pero ese fiscal me arrastró hasta aquí. Incluso me agarró por la muñeca durante todo el camino. Era lo más lógico. Recuerda que la bala aún seguía en tu hombro. Pero al sustituirte, he tenido que enmendar el acuerdo irresponsable al que llegaste con la señorita Andrews. Quiero que sea a qué acuerdo se refiere. De acuerdo. Francisca, ayer llegaste a un acuerdo con la señorita Andrews, ¿verdad? No sé de qué me hablas. Para asegurarte de que conseguirías que declarasen culpable al señor Engarde, dijiste a señorita Andrews que no declarase en el juicio de hoy. No sé qué quieres decir. ¿Tienes alguna prueba de que yo hice algo así? ¿Lo niegas? Creo que tuviste mucha suerte, Fenniscrayt. Si yo hubiese sido de la fiscalía, el juicio ya habría terminado. Sí, como las otras ocasiones, ¿verdad, Francisca? Y habrías ocultado el crimen de Asis de Andrews, ¿verdad? Que ya haya manipulado las pruebas es algo que no me incumbe. Solo tenía un objetivo, que declarasen culpable a Engarde. El fin justifica los medios, señor Fenniscrayt. El fin justifica los medios. Bueno, no siempre. Depende de las ocasiones. ¿En qué sistema? ¿Abierto o cerrado? Porque a veces, bueno, puede justificar a veces el fin, los medios. Pero no siempre. Digamos que es un 60-40. Dependiendo de quién esté a favor de qué. Francisca, Adrian Andrews te creyó cuando le dijiste: si quieres que declaren culpable en Garde, no cuentes lo que sucedió realmente. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Por tu culpa, ahora ella corre el peligro de ser declarada culpable, y todo porque se creyó tus palabras al pie de la letra. Sigo sin sentirme responsable. Ella es una persona muy débil, eso es todo. Pero seguro que tú sabías que... ¡Au! Creo que el horario de visitas ha terminado. Si me disculpáis... ¿Qué pasa? ¿Por qué le han interrumpido? Pues que sepa que tengo la razón. Ah, Edward. ¿Qué pasó en el juicio, Edward? Parecías otra persona. Conocías la naturaleza de señorita Andrews. Podrías haberla obligado a declarar tanto como quisieses, pero llegar tan lejos. Ya, pero era la única forma de conseguir que ella hablase de eso. Escucha, Grant. El tribunal está hecho para juzgar. Cuando estoy allí dentro, lo doy todo. Y espero lo mismo de los testigos, es natural. Por cierto, Edward, en el juicio de hoy te enfadaste mucho. No sé ser así. Testigo, dime esa carta, rápido. Se da cuenta de la estupidez que ha hecho inconscientemente. No puedo creer que me haya ocultado esto desde el principio. Esa carta, ¿qué diablos es? ¿Hablas de esto? Mira, Wright, esta información es totalmente secreta, ni se te ocurra contársela a nadie. Aunque pocos la sepan, existe un equipo especial de investigación desde hace años. Entiendo. Su misión es encontrar al dueño de esta carta, un hombre llamado Selly the Killer. Y como su nombre indica, es un auténtico asesino, el mejor de hecho. ¿Un asesino? ¿Quién es ese Selly the Killer? The Killer es el nombre de una larga saga de asesinos. ¿Una larga saga? El nombre apareció hace unos 100 años, creo. Selly es un nombre profesional del tercer heredero de la saga. ¿Y como su nombre profesional es Selly, deja cartas con una concha? Sí, tiene el hábito de dejar una carta junto al cadáver de sus víctimas.
¿Y por qué hace eso? Es como si fuese su deber hacia sus clientes. ¿Su deber? Al dejar la carta, sus clientes tienen claro que él es el responsable. También es un seguro contra cualquier acusación que se haga contra sus clientes. Ya veo. The Killer valora la confianza entre sus clientes y él por encima de todo. Parece que es un asesino muy honrado, con una gran conciencia moral. Supongo que hasta los asesinos pueden ser honrados. En fin, así que, ¿crees que este asesino es el que cometió el crimen en nuestro caso? Parece ser que sí. Y el descubrimiento de la carta prácticamente lo confirma, ¿no crees? Sally The Killer. Me di cuenta de algo en el juicio de hoy. Te comportaste de forma muy extraña, ¿te pasa algo? Creo que debería contárselo. Maya lo han secuestrado. ¿Secuestrado? ¿Y qué quiere el secuestrador? La absolución. Ya veo, no tenía ni idea. Prepararé un equipo de rescate para intentar solucionar esto para mañana. ¿En serio? ¿Ha oído, señor Nick? El señor Edward va... No intentes consolarme, Edward. No necesito tu piedad. Señor Nick... Es imposible encontrarla. No tenemos ni una sola pista de su paradero. Solo hay una forma de salvarla. Conseguir la solución de Engarde. No puedo hacer otra cosa. Great, escucha. Tengo que contarte algo. Sally Killer asesinó a Juan Rivera. Y el cliente que encargó el trabajo es Matt Engarde. Tu cliente. Cállate. No quiero escucharte. No puedo creer eso. Ya veo. Bueno, si quieres seguir con la investigación, vas a necesitar esto. ¿Qué es? Solo la policía puede acceder al hotel ahora mismo. Estamos buscando pistas que nos lleven a Sally The Killer. Si llevas esto, seguro que te dejarán pasar. De todas formas, me voy a organizar el rescate de Maya. Si descubro algo, me pondré en contacto contigo. Bueno, si me disculpas... Señor Nick, ¿cree que el señor Engarde contrató a un asesino? No, no tenía psicocandados. Ya, supongo que no. Maya, por favor, lo único que quiero es que regrese sana y salva. Sí, el señor Engarde puede pasar a segundo plano. Hasta los secuestradores pueden cometer torpezas. Como dejarme una carta así. Y aunque me dijo que era un asesino, seguro que se lo ha inventado. Como todo lo que dice Nick en el tribunal. En fin, voy a probar a abrir la cerradura con esta carta. Parece que lo he conseguido. En fin, pues voy a echar un vistazo. Bueno, no queda otra que ir a... Lugar. Uy, qué escalofrío me ha dado. ¿Qué es este lugar? Tengo la sensación de que ya no estoy en el hotel. ¿Y esos vídeos? Bueno, eso lo dejaré para luego. De momento voy a buscar pistas. Así podré enseñárselas a mi hermana y quizás consiga salir de aquí. Sobre esta mesa hay una foto enmarcada. Una foto de una mujer. Es bastante guapa. Acá hay algo escrito, a ver. Creo que pone con amor celeste. Esto podría ser una pista. Qué raro. ¿Qué hace aquí este muñeco en un sofá? Y en un lugar como este, claro. Creo que es un oso. Ay, qué mono. Pero está lleno de cortes y hendiduras. ¿Será una especie de rompecabezas? Cerrada, claro. Y no parece que pueda abrirla con esta carta. Hay un agujero en la parte inferior de la puerta. Ojalá estuviese más delgada, así podría colarme por este agujero. Caray, nunca había visto una tele tan grande. ¿Dónde está el botón de encendido? Vaya, no funciona.
Como fan del Samurai de Nikken, me moriría a gusto si pudiese ver su programa en este televisor. Ah, ¿cómo puedo hablar de morirme en estas circunstancias? ¿Un ordenador? Nunca he usado uno. No tengo ni idea de cómo se enciende este trasto. Vaya, pues ya puedo olvidarme de usar esto para escapar. ¿Qué es esto? Parece una antena. ¿Y esto? ¿Es una grabadora de vídeo? ¿Cuántos aparatos electrónicos hay aquí? ¿Pero qué pinta una antena aquí? Esto no va bien. No puedo permitir que ande por aquí a su antojo. Parece ser que su amigo Rai se preocupa mucho por usted. ¿Sí? Le aconsejo que coopere. Si no puede, tendré que tomar medidas. ¿Medidas? ¿Qué? Los muertos no mienten. Conoce la frase, ¿no? ¿Muertos? Creo que se lo dije cuando nos conocimos. Yo soy un asesino. No, es cierto, está mintiendo usted, un asesino. La gente no siente aparenta lo que es. Nick. ¿Sea Nick? Sí. Estaba solo pensando en la situación de Maya. El señor Ego se ha ido, ¿sabe? Supongo que la única opción que queda es creer en el señor Engarde. Pero creo que tendría que volver a hablar con él. Vale, vámonos también. Vale. Ok. ¿Y esta persona? A ver qué dice sobre él. Este paciente está haciendo rehabilitación. Estaba justo ahí la última vez que viniste a visitarnos, ¿verdad? No parece que se haya acercado más al mostrador de recepción, ¿no? Se está haciendo algo en esta clínica, está mejorando ese paciente. Oiga, no se me escucha en mi monólogo, yo sé que explica las cosas. Lo siento, sí, lo siento mucho. En fin, ¿cómo romper la cuarta pared? Pues nada, vamos al centro de detención. Siendo, pero las visitas han terminado por hoy. Oh, tenía que preguntarles muchas cosas. Lo siento, pero soy Phoenix Wright, abogado de uno de los TED. Dice que es el señor Wright. Sí, hay un mensaje para usted. ¿Un mensaje? Este Matengarde. Aquí tiene. ¿Qué será? ¿Será algo importante? No sé. Vamos a ver qué nos cuenta. Señor abogado, tengo algo muy importante que contarle. ¿Por qué me siento intranquilo de repente? Señor Red. Verá, tengo que pedirle un favor. Tengo un gato llamado Zapato. No le dejé mucha comida cuando me fui de casa, así que estará hambriento. ¿Podría pasarse por mi casa y darle de comer a Zapato? Mi casa está cerca del hotel. ¡Qué horror! ¡Rápido! ¡Tenemos que dar de comer a ese gato! Seguro que el pobre Zapato le ruge el estómago. Sí, supongo. A fin de cuentas es mi cliente, tendré que ver a su gato. Bueno, pues vamos a verle a su gato. Caray, todo el mundo parece ocupadísimo con una cosa u otra. Seguirán estudiando las pruebas para el juicio de mañana, así que... Oye, date prisa, ¿vale? Revisa la lista con las víctimas. ¿Qué es? Parate, aquí hay uno más de 100 personas. Ey, señor Nick. ¿El señor Engarde ha matado a tanta gente? No creo. Pero creo que están trabajando en otro caso. Bueno, señor Nick. Busquemos pistas. Tenemos que hacerlo por Maya la Mística. ¡Aldo! ¡Ah! Señor Albert. ¡No me llames! ¡Plantengue de pelo pincho! Por tu culpa he vuelto a quedar como una mala de película.
El Chikuchi me dijo un... Me dio un chicle y bueno, no sé qué dice. Va a hablar súper rápido. Despertado a la bestia que descansaba en mi interior. Ah, señor Albac. Quítame las manos de encima. Este casco es hermético. El aire ni entra ni sale. ¿Qué tiene que ver su casco con todo esto? Va. No conseguirás que me mueva haciéndome preguntas idiotas. Tendrás que derrotarme si quieres pasar. No doy crédito. Ni sueñas, voy a contestar a tus preguntas, mequetrefe. Ah, parece que sí que quiero investigar aquí. Primero tendré que librarme de esta marciana. ¿Ah? Quizás se le enseño esta carta de Edgeworth. Señor Alba, ¿podría mirar esto? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver ese trozo de papel inútil? El Chikuchi. Su perfume. Ugh, perfume de bug. A ver, ¿podría permitir a este cándido joven que siga con su investigación su seguro servidor, Miles Edgeworth? ¿Su seguro servidor? Ay, qué embaucador es este hombre. Vale, pero solo porque lo hice Chikuchi, ¿de acuerdo? Ok. Acabo de recordar que tengo que hacer algunas cosas. Recordad, no toquéis nada. Si hacéis algo malo, os lo veréis conmigo. Parece que siente algo muy fuerte por el señor Edgeworth. Puede ser, pero de ahí no puede salir nada. Qué cruel es, señor Nick. Nos ha abierto su corazón. Cada vez que hablemos de amor, termino con la huella de su mano en mi cara. En fin, sigamos con nuestra investigación. Vale. Oye. ¿Qué? ¿Ahora qué? Una cosa antes de que se me olvide. Hoy no podéis entrar en la habitación de Garde. ¿Qué? La policía va a estar inspeccionando todo el día, ¿de acuerdo? ¿Será el equipo que de investigación está investigando de Killer? Así que no estéis ahí o tendréis que enfrentaros a la ira de Wendy Allback. Ok. What the fuck? Pues vamos a la sala de estar, ¿no? Qué oscuro está todo. Voy a encender la luz. Oh, wow. Se nota que aquí vive una estrella. Ser rico tiene que ser genial. Vamos, señor Nick, busquemos a Zapato, el gatito. Zapato. Este es Zapato, supongo. Oh, qué gato más mono. Hola, Zapato. Jiji. Al gato parece gustarle peli. Disculpe. Mira, ¿puedo ayudarle, señor? Soy abogado, de hecho soy el abogado del señor Engarde. El señor... Ah, entonces usted tiene que ser el señor Wright. Sí. Me alegra enormemente conocerle, señor. Soy el mayordomo de la familia. Me llamo John Doe. Encantado. Usted tiene que saber muchas cosas sobre el señor Engarde, ¿no? Si soy sincero, señor, no creo que mi amo es capaz de cometer un crimen tan atroz. ¿Algo más? No especialmente, señor. No es propio de un humilde criado hablar de los asuntos de su amo. Respuesta típica de un mayordomo. Señor, ¿cuánto tiempo lleva trabajando para el señor Engarde? Pues déjame que lo piense, señor. ¿Un año, quizás? ¿Algo más? No especialmente, señor. No es propio de un humilde criado hablar de los asuntos de su amo. No sé por qué, pero al señor Garde le pegaba más tener una ama de llaves. El gato es muy bonito. Es mi deber cuidar de él. El señor le tiene mucho cariño a Zapato. ¿Algo más? No especialmente, señor. No es propio de un humilde criado hablar del gato de su amo. Bueno, casi como que ya no necesito esta nota.
temo que debo dejarles. No se preocupe, ya nos vamos. Ah, tan joven y ya tan profesional. Todo un abogado. Bueno, señor, ser mayordomo también es algo digno de orgullo y más de una casa tan grande. Le agradezco el cumplido, señor. La gente no siempre aparenta lo que es. Y ahora, se me disculpan. Miau. A ver. ¡Hala! Aquí hay un horno de leña gigante. Eso no se menea. ¿Qué se diferencia, señor Nick? Pues no he visto un horno de leña en mi vida, así que no sé. Pues cuando venga a la mansión Fey, les enseño uno. ¿Y esta moto? Hay una bicicleta gigante volando por los aires. No, eso es una moto. Se mueve por sí sola, así que no hay que pedalear, pero... ¡De verdad! Pero volar no vuela, siento decepcionarte. Ah, qué pena. En la parte inferior de esta puerta hay otra pequeñita, señor Nick. Seguro que es para el gato del señor Engarde. Ah, zapato, claro. La puerta está cerrada con firmeza. Supongo que para que no entren los fisgones como yo. ¿Y esto? Hay una zona de relax muy cómoda y espaciosa. Quizás Engarde llame a sus amigos famosos y se reúnan todos aquí para charlar. A mí seguro que no me llamaría. Ah, hoy me ha dado por el sentirme inferior. Y no hay más, creo. No, no, esto es raro. ¡Hala! ¿Que hay máscaras? Sí, la del centro es la de Samurai de Acero. Y las de al lado son la de Princesa Rosa y la del Magistrado Malvado. Se enfrentaron en 1000 batallas en Neo de Tokio como telón de fondo. Caray, ¿sabes mucho sobre Samurai de Acero, señor Nick? Conozco el programa mejor que una niña de 8 años. No sé si reír o llorar. En fin, vámonos. Vamos a la sala viola. Parece que estamos solos. Y sin embargo el hotel está lleno de actividad. Supongo que la policía está buscando pistas sobre The Killer. ¡Ey, chico de ciudad! Lota, sigue aquí. ¡Pocaro! Me ganó la lenteja a base de conseguir exclusivas, ¿sabes? Y este hotel tiene una aura de misterio. Me da la impresión de que siempre está a punto de ocurrir algo. ¿Pero tiene cámara? Poca claro. Los profesionales como yo siempre tienen una cámara, ¿sabes? Así que ando por aquí. Y ya que hablamos de cámara, ¿no tendrás tú la mía, clavada en el suelo? ¿Por qué me sigues llamando ladrón? Quería preguntarte por la noche del crimen. ¿Sí? ¿Vas a darme pata a cambio de la información que tengo? Lota, usted andaba por este pasillo en la noche del crimen, ¿verás? Bueno, sí, pero... Agárrate, Wright. Ya estamos. No estuve aquí todo el tiempo, ¿sabes? Estuve persiguiendo a un famoso. Pidiendo autógrafos, saludando gente, tomándome una copa con ellos. Parece que no estuvo aquí todo el rato, aquella noche. Y la señora de seguridad tampoco estuvo todo el rato en el pasillo. Entonces nadie puede confirmarnos quién entró y salió de la habitación. Háblame de la nota que guardaba en la funda de su cámara. ¡Ah! ¡Aquello que escribí! Sí, ¿era cierto? ¿Lo de Engarde empujó a su manager a los brazos de Rivera? Sí. Pues no. No deberías creértelo. ¿Qué? Mira, lo que vi un poco como por capricho, ¿sabes? Fue lo primero que se me ocurrió. ¿Lo primero que se le ocurrió? Sí, la verdad es que no es lo más que esto ahora sin sentido. Oye, ¿qué pasa? ¿Me estás mirando como miraba mi abuelo? Hasta tú pareces más mayor. ¿O soy yo que me estoy rejuveneciendo? Ay, mi niña de $1,600. ¿De qué va ese picar de abrigo rojo? El tío me dijo que era una prueba y no me la quería devolver. Bueno, es un poco especial.
Oye, tú eres amigo del tío del abrigo rojo, ¿no? Pues háblale bien de mí y que me devuelva la cámara. ¿Quieres que yo haga eso? Ni a darle la lata durante 5 horas y seguro que te la devuelve. ¿Y por qué no lo haces usted misma? Bueno, mejor me la hago. Una fotografía sin cámara es como un jardín sin flores. Sí, algo así supongo. Que te vaya bien por ahí, te veré en el juicio mañana. Vale, 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 nos vemos. Espera. Adiós, chiquitina, sigue trabajando duro, ¿vale? Vale. No seas chiquismique con la comida, ¿eh? Vale. Ya lo deberé, ¿vale? Vale. Y encuentran una cámara, me la das, ¿vale? ¿Quieres irte de una vez? En fin, vamos a... ¿Señor Nick? ¿Qué son esos asientos tan extraños y siniestros? Me da miedo los fantasmas. Más que un fantasma, parece un demonio. Disculpa, ¿quién llamas demonio musgoso? Cáspita, es la marciana. Y ahora me llamas marciana. Bueno, eso usted es... la señora Alba, ¿qué hace aquí? Ay, señor, la juventud de hoy en día. Vengo a rendir homenaje por el Juan y me molestáis. Ya. En fin. Vuelvo a hablarme de la noche del asesinato. Ya lo conté todo en el juicio. Me tomaron el pelo, esa fotógrafa de pacotilla me engañó con esa nota. Andaba por aquí con esos seres de imbécil que gasta. ¿Esos aires de imbécil que gasta? Lo tengo. Un momento, pequeña pintamonas. Si vas a tomar notas, no me hagas quedar como una burruta. Vale. Lo que me quedaba por ver. En fin, yo trabajaba esa noche. Tenía muchas cosas que hacer. Así que no podía quedarme aquí toda la noche. Bueno, tiene sentido. Le preguntaba si podría hablarme más del señor Rivera. Era el más popular de momento, sobre todo para mí. Pero me han dicho que en las encuestas siempre iba por detrás del señor Engarde. Bueno, eso era desde hace muy poco. Tuvo muy mala suerte, ¿sabes? Pero estaba a punto de hacerse aún más famoso. Mira, mira toda esa montaña de regalos. Es una muestra de lo mucho que lo querían sus admiradores. Sí, es impresionante. Es indudable que era muy querido. ¿Señor Nick? Sí, ¿qué quieres, Ben? Los regalos son todos osos, ¿no? Pues tienes razón. No hay ni una sola cosa aparte de osos pez de peluche. En fin, en cuanto a regalos... Todos los regalos del fan de los fans del señor Rivera son osos. Claro. Porque es imposible pensar en Juan sin pensar en los osos. ¿Osos? ¿Por qué? ¿No lo sabes? Mi querida Juan se enfrentó a un oso durante un entrenamiento. Tras una dura lucha consiguió vencer al oso y después se hicieron muy amigos. Oh, qué historia más tierna. Es como en esas series para jóvenes. Puedo ver a esos dos hechos polvo junto a un río. Y diciendo, hay que ver qué bien luchas. Tú también, tú también. ¿Pero eso ocurrió de verdad? Sale en su biografía. ¿Qué cantidad de tonterías? Desde entonces los fans le mandan osos de peluche como regalos. Ya, qué bien, osos. Soy papá oso y son las osos en punto. ¿Qué es ese ruido infernal? Es uno de los regalos, parece que son las 8. Hora de dormir. Qué susto, casi me da un paro cardíaco. Las 8. Ya se habrá terminado la entrega de premios aquella noche, ¿no? El tiempo vuela y pensar que han pasado 2 días desde aquella conceremonia. Interceptor. ¿Sí? ¿Quién es? Esto no es un teléfono. Maya, ¿cómo está Maya? No le has hecho daño, ¿verdad? No sé, debe ser que no pudo cumplir su parte del trato, señor Wright. Ya me han contado. Pasa que mi regalo no le sirvió de mucho. No, Maya la mística, Maya. Por favor, dame un día más, tan solo uno. Te aseguro que esta vez conseguiré que lo observa, por favor. Supongo que tengo que hacerlo. Necesito su solución más que nada en el mundo. Por favor,
Déjame hablar con Maya. Quiero ver que está bien. Vale. Rogers. Un poco. ¿Por qué se oye tanto de ruido de repente? Oye, ¿me escuchas? Creo que... Maldiciones, el receptor se ha estropeado. Lo siento. ¿Qué ha pasado? No sé, de repente no se escuchaba más que ruido. Maya, Maya la mística. ¿Qué le habrá pasado al receptor? Tendría que examinar a un experto en electrónica. Lo antes posible. En fin. Esto no es un teléfono, es que también Fénix es idiota. Creo que no hay más que hablar con esta señora, creo, ¿eh? Pero tampoco sé qué se puede hacer. Va a mirar, a ver. ¿Qué es lo que se supone que tengo que hacer? Vale, o sea, tengo que salir. Vale, al buffet. ¡Hey! ¡Bienvenido, amigo! Te he hecho algo de cena. ¡Qué bien! Gracias. Un festín digno de un rey. Precocinado, eso sí. Entiendo que se haya tomado tantas molestias, pero es que no tengo tiempo para comer. Oye. No tendrás un abrelatas por aquí, ¿verdad? Es una broma. Y yo pensando que realmente había cocinado algo. ¡Ah, yo sé! Ya sé cómo puedo resultarte útil. Pregúntame lo que quieras. ¡Vamos, amigo! Pues ya sé qué se ofrece. Me pregunto qué debería preguntarle. Supongo que por ahí tras el sector. ¿Dónde está? Ah, sí, es esto. ¿El tras el sector? Señor Nick, pregúntale por eso al inspector Cutre. ¿Qué cosa? Ah, sí. Esta cosa se ha estropeado de repente. Ah, sí. Estaba hablando con el secuestrador y de repente empezó a emitir ruido. Sonaba así, mire. Ya hay nuevos ruidos, amigo. ¿Sí? ¿Se habrá arreglado? Qué raro. Le aseguro que era un ruido muy intenso. Quizás... ¿Qué? Quizás eran interferencias electromagnéticas, amigo. ¿Interferencias electromagnéticas? ¿Qué son esas interferencias? Es algo que ocurre cuando una onda de radio se mezcla con otra señal. Entendiendo. No sé qué están hablando. Por ejemplo, cuando un teléfono móvil está cerca de un ordenador. En la pantalla aparecen cosas raras y empieza a funcionar mal, ¿no? ¿Ordenador? Eso ya no ocurre, por cierto. Cuando se usa un secador cerca de un televisor, la pantalla comienza a verse mal. Ah, sí, sí. Se ve muy mal. Ahora entiendo. Estoy encantada de haber conseguido entenderlo. Así que la habitación en la que el transceptor recibió interferencias, tiene que haber otro objeto que también emite señales de radio, amigo. Algo como... como un dispositivo de escuchas o algo así. Ah. Ya que lo mencionas, ¿dónde te pasó eso? En la habitación del señor Rivera, en la escena del crimen. ¿Qué? Ya sé, voy a intentar conseguir un detector de radiofrecuencias. Nos reunimos luego en la escena del crimen, ¿vale? Espere, Gunso. Sí, bravo, a investigar todo. Estoy haciendo, amigo, me tiemblan los dedos. ¡Sí! ¡Sí! Pero imaginemos irnos, te odio de broma. Deberíamos irnos también, señor Nick. Sí, vámonos. Pues de vuelta a la escena de crimen. Me va a pegar. Mm-mm.
fin has llegado, amigo. Joder, como has llegado antes que yo, si estás más gordo. Siento haberle hecho esperar. ¿Has traído el detector de radiofrecuencias? Bueno, veráis. Me pillaron colándome en comisaría y me pusieron un de patitas en la calle. Así que no he podido conseguir uno de sus detectores de radiofrecuencias. ¿Cómo que no, puto? Necesitaríamos ese objeto. No conseguí uno de esos detectores, pero he conseguido otro. ¡Hala! Así que esto es un detector de radiofrecuencias. Parece un poco estropeado. Bueno, se fabricó cuando iba al colegio, amigo. Ah, ¿y quién lo fabricó? Yo, por supuesto. ¿Cuántos recuerdos me trae? Oye, no nos desprecies, amigo. Vale, no tiene buen aspecto, pero puse todo mi empeño en fabricarlo. ¿Todo su empeño? Y funciona, os lo aseguro, amigos, aunque no se puede ajustar la sensibilidad. Así que pitará con cualquier cosa que imita ondas electromagnéticas. Pero bueno, mejor así, ¿no? Bueno, ya que lo he traído hasta aquí, podríamos probarlo, ¿no? Vale, me temo lo peor. Bueno, voy a enseñarte a usar este trasto. Hay un dispositivo de escucha o algo así escondido en esta habitación, amigo. Pues vamos a buscarlo, ¿no? Sí, primero encendamos el detector. Luego hay que apuntar a inspeccionar la habitación con él. Se puede ver la intensidad de las ondas de radio en el detector. Si estamos cerca de algo que emita ondas fuertes, hay que pulsar Enter para examinar atentamente el objeto. Aquí hay muchas cosas que pueden emitir ondas de radio. Vamos a inspeccionar todo lo que parezca sospechoso, ¿vale, amigo? Muy bien, yo me voy fuera a vigilar por si viene alguien. Si detectáis algo, avisadme, ¿de acuerdo? Una lámpara, dispositivos, ninguno. Esta habitación está llena de lámparas, ¿no? Sí. Y todas están encendidas, ¿no? Esto está mal, señor Nick, se gasta mucha energía. Ah, sí, tendré más cuidado a partir de ahora. Lo siento. Bueno, esto es una televisión. Ah, ¿qué es el mamono? Parece uno de esos robots de juguete con aspecto de oso. ¿Un robot? ¿Un robot de verdad? Sí, uno de verdad. Señor Nick. ¿Sí? ¿Cuántos caballos de potencia tiene? ¿Cuántos caballos? ¿Caballos? Bueno, es un oso, así que... Tiene osos de potencia. ¿Y esto? ¿Un móvil? Ah, aquí no hay nada. Ok. No me digas que no sabes lo que es un móvil. Lo siento. Es la primera vez que veo uno. Ahora que lo dice... Mi móvil no tuvo cobertura durante todo el tiempo que estuve en la aldea Kurai. Y pues nunca había salido de la aldea hasta ahora, así que bueno, supongo que se puede vivir sin móviles. Esto es una luz. Bueno, estos son eso. Pasa un oso despertador. ¿Qué pasa? Parece preocupado. No creo que haya un dispositivo de escucha dentro de este despertador. Me recuerda algo que ocurrió hace mucho tiempo. En fin, parece que el dispositivo sí, bueno, está aquí. Todo eso no sabe, pero este gigante, ¿no? Es el más grande que he visto en mi vida. Ah, lo habéis acotado ya, dispositivo de escucha, digo. No, todavía no, pero el ojo de ese oso... A ver. Un oso de peluche, perfectamente normal, pero emite ondas de radio. Creo que habéis encontrado el dispositivo de escucha. Vamos a sacarle el ojo al oso, a ver qué encontramos. No, no podéis hacer algo tan cruel. Eso es. Una cámara en miniatura. Y parece que aún hay más. Hay un transmisor y un contador. ¿Qué? Un transmisor, amigo. ¿Otro aparato de alta tecnología? A ver, la cámara.
Así que esta cosa diminuta es una cámara. Sí, lo es. Es una cámara digital diminuta, amigo. Es una cámara pequeña de alta definición que se usa en los sistemas de seguridad. ¿Una cámara de vídeo? Funciona con una batería. Pero esta cámara no tiene cinta de vídeo. Esto es tan solo la cámara, amigo. La grabadora con la cinta está en otra parte. ¿En otra parte? Las imágenes se convierten en ondas de radio y se envían a la grabadora. Es como una retransmisión de televisión, ¿no? Pues sí, tienes razón. ¿Y el transmisor? ¿Qué es un transmisor? Parece que veo mensajes y digo... Es un aparato que envía las imágenes de la cámara a un destino específico. Es como la versión de un vídeo de un dispositivo de escuchas. Parece que va unida a algo parecido a un reloj. Ah, eso es un contador, amigo. Se activa para que la cámara empiece a grabar en un momento determinado. ¿Puede ajustarse a una hora concreta? Sí, parece que comenzaba a grabar a las 8 y seguía durante una hora. ¿A las 8? La entrega de premios terminó esa hora. No han puesto ninguna fecha concreta, así que habrá grabado todas las noches. Señor inspector, ¿cuánto tiempo lleva aquí ese oso? Estoy seguro que lleva aquí desde la noche de crimen. Entonces puede ser que... Quizás la cámara grabó el asesinato. ¿Qué? Y teniendo en cuenta cómo está colocado el oso, parece situado para afirmar con claridad todo el crimen, amigo. Qué bien. Así que había una cámara en el ojo del oso de peluche. Lo trajeron aquí como un regalo. Estoy seguro que estaba aquí la noche del crimen. Es demasiado grande como para no acordarse. Pero, ¿quién le hizo este regalo al señor Rivera? Eso no lo sé, amigo. Pero, eso quiere decir que alguien tiene un vídeo de lo que sucedió aquí esta noche. ¿No hay forma de saber quién es esa persona? Es imposible, pequeña. Las otras redes pueden enviarse a cualquier parte, no hay forma de averiguarlo. No. ¿Seguro que es imposible? ¡Ya lo tengo! ¿Qué? Deja que me lleve esta cámara, amigo. ¿Qué? ¿Qué va a hacer? Voy a preguntar en las tiendas electrónicas, a ver si averiguo quién lo ha comprado. Pero eso es imposible, son las 9 de la noche. Déjamelo a mí, aunque tenga que buscar toda la noche encontraré a tu hombre. ¡Sí, bravo! ¡Investigar toca! ¡Eso haciendo, amigo! ¡Méteme los dedos! Se ha ido. El inspector Cutter es muy buena persona. Se está esforzando mucho por ayudar a Maya. Sin hacer las cosas de la forma menos eficaz. Ah, no, es Edwards. Discúlpame, pero he escuchado vuestra conversación. Edwards, ¿qué haces aquí? Se ha creado un equipo de rescate para encontrar a Maya. No es que sea optimista, pero al menos es un pequeño avance. Ya veo. Gracias. No me des las gracias. Primero tenemos que encontrarla. Entonces había una cámara oculta en ese peluche, ¿no? ¿Qué suerte tienes, Raed? ¿Sobre? ¿Te resulta familiar este peluche, pequeña? Pues no. Ya, claro. Su fabricante es una marca extranjera muy cara. Está hecho a mano, por eso se exportan muy pocos a nuestro país. ¿Qué? Esta cabeza de Gaga no va a conseguir averiguar nada sobre la cámara y el transmisor. Esas cosas se pueden comprar en cualquier parte, pero ese oso es otra historia. Si investigamos cómo llegó a ese país, este oso nos puede llevar a su comprador. ¿En serio? ¿Eso es cierto, Nick? Supongo. Son las 9, todavía estoy a tiempo. De momento me llevo esto. Supongo que tú también tendrás cosas que hacer. Nos vemos, Raed. Espera. ¿Qué? ¿Por qué haces esto? No merece la pena que te lo explique. No lo entenderías. Pero una cosa, Raed. Hasta que comience el juicio de mañana deberías hacerte una pregunta. ¿Quién asesinó realmente a Juan Rivera? El verdadero asesino. ¿Sigues pensando que fue Adrian Andrews? Si te soy sincero, ya no estoy seguro. Todavía estás a tiempo. Encuentra la verdad, Wright. La verdad es el comienzo de todo. El asesino de Juan Rivera.
El pasado de señorita Andrews. El secuestrador cuyo único fin es que salva a la señora Engarde. Y la carta. Y esta carta. Sally de Killer. Bueno, Sally de Killer asesinó obviamente a la víctima. Maya, la única forma que tengo que para salvarte es resolver todas estas dudas esta noche. No sé cuáles serán tus verdaderas intenciones, Edward, pero tienes razón. Lo importante es descubrir la verdad. Ah, sí, mira que bien termina. Y como siempre os digo, todos los días, las 24 horas del día, pues que os suscribáis, que es totalmente gratis, esas cosas que se necesitamos los youtubers en ocasión. En fin, muchas gracias. Si queréis más vídeos como este, pues eso, os suscribís y le dais el like, la campanita y esas cosas que a veces ni siquiera ni digo y a veces se me olvida. Chao, chao.